I need some help. Estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a ir tocando prácticamente el último tema que es un examen. Es un tema bastante fácil, la verdad. Ir revisando un par de fórmulas que hay que aplicar. Sin embargo, aunque es sencillo de hacer los ejercicios, es importante que ustedes le presten atención y le den importancia a este tema. Y pues la razón es que esta distribución normal la vamos a estar utilizando durante los próximos dos parciales. Y pues ya el mismo nombre lo dice, esta distribución normal es la que normalmente uno encuentra cuando realiza cualquier tipo de investigación estadística. Es de las más comunes. Y pues es importante tanto para su formación personal, las aplicaciones de estadística que puedan encontrar en su área, conocerla. Entonces, bien, actualmente somos 17, vamos a ver si vamos ingresando más, pero vamos a ir ingresando. Creo que la reunión de hoy es posible que dure un poquito menos, porque este tema es más, son pocas las cosas que hay que tocar, la mayoría de ejercicios tienen el mismo esquema, entonces vamos a ir procediendo. Y ignoren la fecha, no la actualicé, esta presentación la elaboré el periodo pasado, pero vamos a continuar. Entonces, vamos a comentar brevemente las nociones básicas de la teoría de distribución normal, y es que consiste primeramente en dos parámetros. Estos dos parámetros que aparecen aquí definen completamente cualquier tipo de distribución normal. Esos parámetros son la media de nuestros datos y la desviación estándar. La media está asociada con en qué posición de una recta de números reales ubicada aquí en la parte inferior, en qué posición se ubica el punto más alto. Eso es básicamente la razón por la que la media define ese tipo de distribuciones. Y la segunda característica, perdón, el segundo parámetro es el de la desviación estándar. Esta desviación estándar lo que hace es decir qué tan
en forma de pico o qué tan pequeña y aplanada puede ser la curva. A propósito de eso, voy a intentar mostrarles una pequeña cosa. Permítanme, creo que siguen viendo la presentación. A ver. Esto está en el contenido, licenciado. Sí, la presentación ya está subida. Entonces, Lick, tengo una pregunta sobre la tarea. Sí, la tarea, como igual está en esta presentación, la vamos a discutir al final. Ah, ok, ok. Entonces, ¿ven la gráfica, la página de la gráfica que estoy mostrando? Sí. Okay. Sí. Entonces, para mostrarle básicamente en qué consiste eso que les comenté de los parámetros. Aquí, en la parte de abajo, está ubicada la media. Y pueden ver aquí en la parte de la distribución que este número va cambiando. Entonces, si yo lo muevo a la izquierda o a la derecha, el valor disminuye o aumenta. Y la forma de la gráfica como tal no varía, solamente se va trasladando con más a la izquierda o más a la derecha. Ese dato es el de la media. Ahora, el de la desviación estándar, cuando lo modifico, vean qué es lo que pasa. Se queda siempre centrada en el mismo punto. Es decir, el punto más alto no se mueve del lugar. Lo que sí hace es aplanar o hacer más en pico la curva. Pueden ver que entre más cerca se vaya moviendo a cero, aquí en esta parte se va mostrando la cantidad, entre más cerca se vaya a cero, más en forma de pico se pone. Y entre más grande se vaya haciendo, más se va aplastando como que fuera un montón de arena distribuida sobre un lugar. Ven que aquí ya tengo una desviación estándar de 5 y eso parece que es prácticamente plano ya. Entonces, básicamente, por eso la distribución normal se define en esos dos parámetros. Se define en dónde está y en qué tan aplanada se encuentra la curva. Entonces, esto sirve para también ilustrar unas cuantas características que aparecen en otros de los materiales del campus virtual. Entre ellas, pues estaba que tenía forma de campana, una forma de campana. Es decir, tiene esta forma así como tal. En una de las características es que es asintótica. Eso solamente quiere decir que, aunque aquí vemos que se vaya acercando a cero, en realidad no es exactamente cero, sino que se va acercando. Aquí va de 0.1, 0.01 y así, tan pequeña como cero. Pero eso es un resultado a nivel teórico. En la práctica podemos encontrar distribuciones que tienen esta misma, una forma parecida, pero digamos, a partir de cierto punto es cero. Y pues, no significa que no sean distribuciones normales, simplemente que cuando volvemos la teoría en práctica, hay varias cosas que se van aprendiendo, como que si algo es aproximadamente cero, es un valor muy pequeño, pues prácticamente lo consideramos de cero. A nivel de práctica, sí suele suceder que esto sea cero. Pero a nivel de teórico, a nivel de teoría, a nivel que podría salir en el examen, esto es asintótico. Ahí recuerden esa palabra, que les puede servir en examen, que es asintótico. Igual está dentro de uno de los materiales, pero se los comento aquí de nuevo. Ya van dos características, la forma de campana, que es asintótico. La tercera, la media, que es este valor de aquí, este valor de qué tan arriba está acá. La media, la mediana y la moda son el mismo. Son este valor que aparece aquí en horizontal. Bueno, no aparecen los números, pero supongamos que aquí, en este pico, hubiese un 1, pues eso sería. Sí, se está grabando. Gracias, Sonia, por recordar que sí se está grabando. Entonces, ya tenemos tres características. Tiene forma de campana, es asintótico. Y la media, moda y mediana están en el mismo punto. Son el mismo valor.
Y pues otra característica podría ser que, bueno, esas básicamente son las tres más importantes. Igual podemos enumerar más, como que este punto de aquí es llamado una especie de punto de inflexión, pero son otros detalles que, no, justo ahora no vamos a mencionar, de hecho salen igual en el contenido. Esas son las tres más importantes. Bueno, vaya, de repente si hay alguien que ya leyó el contenido y quiere comentar otra propiedad, es bienvenido, puede comentarla. No sé si alguien recuerda alguna otra. Si no, pues no hay problema. ¿Sí? Bueno, si no, pues entonces continuamos. Y esas tres son las principales. Y si yo les pido tres características, usted me coloca esas tres y está bien. Igual hay otras más que se pueden ir revisando en el material, en los otros recursos. Entonces, aquí en este ejemplo, ven que lo que hice fue graficar una distribución normal con media 2. Eso significa que aquí está el valor de la media, aquí en este 2 ocurre el punto más alto. Entonces, si yo les diera, por ejemplo, solamente esta gráfica y les pregunto cuál es la media, ustedes ya saben, bueno, el punto más alto, ¿dónde está? Ah, en 2. Entonces, la media es 2. Eso es algo que podría ser preguntado teórico. Y la desviación estándar es igual a 1. Esa no es tan fácil de notar porque esa no es un valor que se ve en la gráfica. Pero yo se los comento que esto es igual a 1. Ahora, si yo hiciera este valor más grande, la gráfica se aplanaría. Y si yo hiciera este valor más pequeño, sería más puntuda. Eso es cuestiones a nivel teórico. Ahora, hay una distribución normal que es muy peculiar, que es la que más nos interesa trabajar, que es la distribución normal estándar. Esta es una distribución normal que tiene la particularidad que la media es igual a 0, o sea, exactamente tu punto más alto en 0, y su desviación estándar es igual a 1. Y acuerden que esto es lo que define una distribución normal estándar. Entonces, que sea estándar significa estas dos cosas. Y no confundan el orden porque se suelen confundirlo. Y a veces me ponen que la desviación estándar es 0 y la media es 1 y es al revés. Entonces, y es importante recordar cuál es 0 y cuál es 1. Y pues bueno, esta va a ser la que más nos interese porque resulta que, vamos a ver más adelante, que toda distribución normal de cualquiera, no necesariamente estándar, podemos llevarla a una normal estándar. Ya les voy a comentar cómo. Así que esa es la razón principal para detenernos y ponerle un nombre a esto. Ahora, les voy a mostrar cómo vamos a estar utilizando, cómo vamos a estar calculando probabilidades acá. Entonces, resulta que cuando nosotros calculamos esta expresión, la probabilidad de que mi variable Z sea menor que A, eso tiene relación con lo mismo que hicimos ayer. Tenemos una variable Z que puede ser cualquier cosa. Y pues la probabilidad de que nuestra variable Z sea menor que un cierto valor A, si nuestra distribución es normal estándar, vamos a utilizar la siguiente tabla. Antes de mostrarla, primero voy a comentar las indicaciones. Primero nosotros nos fijamos en el signo de este valor de A. Si es positivo, buscamos en una de las páginas de la tabla. Y si es negativo, entonces en la otra. Todo va a depender de eso. Eso para agilizar la búsqueda. Y una vez tengamos ubicado el signo, lo que vamos a hacer es ubicar exactamente el valor. Es muy sencillo. Y lo voy a mostrar justo ahora en la... Bueno, de hecho creo que aquí mismo está. ¿Ven la tabla? Sí, la miramos, Lick. Sí, está la tabla.
Entonces, el ejemplo que pusimos acá fue 0.54. Entonces, ¿qué hacemos primero? Me fijo en el signo. Aquí pueden ver que en estos valores de Z hay números negativos. Entonces, aquí no es. Nos pasamos a la siguiente página. Aquí ya estamos en los positivos. Siempre nos fijamos en estos valores de Z. Entonces, estos valores de Z son positivos. Aquí lo busco. ¿Y luego qué voy a hacer? Bueno, pues voy a bajar y voy a ir buscando mi valor de 0.54. Entonces, siempre buscamos en los valores de Z. Y pues, ustedes se van a ir acostumbrando de que en cada columna hay 0.40, bueno, hay 40 datos. Entonces, 0.00, 0.40. Y aquí voy bajando y aquí lo encuentro. 0.54. Esto significa que este número que está aquí a la par, que es el del área, es la probabilidad que ando buscando. Es 0.7054. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para calcular la probabilidad de esta expresión de aquí. Es decir, que una vez ya tenemos identificado quién es A, voy y lo busco en la tabla y esa es mi probabilidad. Y pues nos queda esto. Entonces, así de fácil es cuando tenemos una distribución normal estándar. Si no fuera estándar, es la siguiente pregunta. Si no fuera estándar, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que tomamos una variable aleatoria normal cualquiera, donde la media es cierto valor mu y la dirección estándar es cierto valor sigma. Pueden ser cualquiera. Entonces, si yo hago este, o hago este cálculo, hago esta expresión, que Z sea igual a Y menos la media, y eso lo divido entre la dirección estándar, esto nuevo se distribuye de forma normal, estándar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una variable aleatoria cualquiera, la puedo volver normal estándar, utilizando esta transformación de aquí. Así que esta es la fórmula principal que ustedes tienen que tener a mano. Y pues, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a estarla utilizando. Entonces tenemos este ejemplo de aquí. Suponga que las calificaciones en un examen de estadística se distribuyen normalmente con media de 70 y desviación estándar 7. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una variable Y. Tenemos una variable Y. Y de esa variable Y sabemos que la media es 70. Y nuestra... Cierren ese micrófono, que así oye mucha bulla ahí, porfa. Pues nuestra desviación estándar es 7. Esto lo sabemos de las primeras dos líneas. Ahora nos preguntan las probabilidades de obtener una nota menor que 75, mayor que 63 y que esté entre 68 y 74. Entonces, este de aquí nos pide la probabilidad de que Y sea menor que 65. Aquí me pide la probabilidad de que Y sea mayor que 63. Y en esta última me pide la probabilidad de que esté entre 68 y 74.
Permítame. Necesito. Parece. Cierra el micrófono, Reinita, porfa. Entonces, ya tenemos las tres probabilidades que se nos piden de manera simbólica. Queremos la probabilidad de que Y sea menor que 75, que Y sea mayor que 63 y que esté entre 68 y 74. Ahora bien, voy a mostrarles la tabla de nuevo para que ustedes vean que aquí tenemos valores que van desde menos 4 hasta 3.99. Es decir, que desde ese momento sabemos que hay que trabajar algo con estos valores de aquí porque esos números no están en la tabla. Desde ese momento. Pero incluso antes de eso, tenemos que observar que en ningún momento ha dicho que se distribuyen normalmente estándar. Solamente dice se distribuyen normalmente. Si no dice que es estándar, entonces no podemos suponer que es estándar. Y la tabla que les muestro aquí es solamente para distribución estándar. Esta tabla es solo para distribución estándar. Y esta no lo es. Entonces tenemos que ver cómo transformamos esto en normal estándar. Y para eso es la... Para eso es lo que les acabo de mostrar anteriormente. Vamos a ver... Okay. Entonces, tenemos que nuestra variable es calificación en el examen de estadística. Y se distribuye normal con media 70, desviación estándar 100. Ahora, en el inciso A se pide la probabilidad de que la calificación sea menor que 75. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar aquella fórmula que lo voy a volver a colocar acá. Z era igual a Y menos la media. Y todo esto lo voy a dividir entre la desviación estándar. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, a cada uno de estos dos lados yo voy a hacer esta misma operación. Voy a restarle la media y voy a dividir la desviación estándar. Entonces vean, aquí tengo Y y lo modifico por esto. Y menos la media. Y todo eso lo divido entre la desviación estándar. Y eso va a ser menor que este 75. Ahora en lugar de Y tengo un 75. Le voy a restar igual la media. Y a todo eso lo voy a dividir entre 7, que es la desviación estándar. Entonces ese mismo proceso lo aplicamos en ambos lados aquí. Ahora, ¿qué procede? Pues, todo esto que está aquí, no es nada más que Z. ¿Por qué? Porque es justo lo que teníamos acá. Y menos la media entre la desviación estándar es Z. Ahora, ¿esto de aquí qué va a hacer? Pues eso hay que operarlo, esos son números, se puede calcular. Entonces, esta parte de aquí de la izquierda la cambiamos por Z. Ahí no hay que hacer ningún cálculo. Y aquí en la derecha, hay que calcular. 75 menos 70, eso da 5. Y 5 entre 7 da 0.71 redondeado. Ahora aquí la observación es que Z siempre redondeamos a dos decimales. Z redondeamos a dos decimales. ¿Por qué? Porque en la tabla solo aparecen con dos decimales. Si en la tabla hubiesen más decimales, redondearíamos con más decimales. Pero como solo llega hasta 2, con 2 nos quedamos. Entonces, 75 menos 70 es 5, entre 7, 0.71.
Y ahora, este Z se distribuye normal estándar. Eso fue exactamente lo que nosotros vimos acá. Esto fue lo que se discutió aquí. Que si Y se distribuye normal, entonces el Z que aparece aquí es normal estándar. ¿Qué significa que sea normal estándar? Que esta probabilidad yo la puedo buscar directamente en la tabla. Entonces vamos a proceder. Vamos a buscar 0.71. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Correcto. Entonces vamos a la tabla y buscamos 0.71. 0.71, Lee. Sí. Sí. Ahorita lo estoy viendo. Necesito que ustedes lo encuentren, que vean en la tabla que estoy mostrando en la pantalla y me digan cuánto es el valor de la probabilidad. 0.7611. ¿Todos lograron encontrarlo? Sí. 0.3611. Correcto. 0.3611. Listo. Entonces, eso mismo vamos a hacer cuando lo trabajamos nosotros solos. 0.7611. Y ahí está. Esa es la probabilidad. Ahora, vamos al inciso B. En este se pide sacar una nota mayor que 63. Probabilidad de la calificación en el examen de estadística sea mayor que 63. Ahora, aquí hay un detalle. Este tipo de probabilidades no se hacen directamente con la tabla. ¿Por qué? Vamos a retomar un poquito hacia atrás y ver por qué. Porque aquí donde les hice el comentario de la tabla, dicen que son probabilidades de esta forma. Que mi variable sea menor que cierto valor. Entonces tiene que estar siempre en esa forma. Variable menor que cierto valor. ¿Ven que ese fue el caso del primer, del inciso A? Probabilidad de que mi variable sea menor que cierto valor. Y aquí tenemos algo diferente. Probabilidad de que sea mayor que ese cierto valor. Ahí no le aplicamos la tabla entonces. Ahí hay que hacer un pequeño cambio primero. Aún así, lo primero que vamos a hacer es transformar esto. Igual vamos a hacer la transformación de que y menos la media entre la detección estándar, eso es cero. Eso siempre lo vamos a hacer cuando nuestra variable no sea normal estándar. Eso siempre. Entonces, hacemos la transformación. Y menos la media, que sigue siendo 70, entre la desviación estándar, que es 7. Y ahora el 63, lo cambiamos, 63 menos la media, que es 70, entre 7. Y aquí quiero hacer énfasis en un error común que yo suelo ver cuando hacen este tipo de ejercicio. Aquí pueden notar de que esta resta da un número negativo, creo. Negativo. Y no hay ningún problema con que eso suceda. El error que suelo ver es que, como ven que les da negativo, los cambian de lugar, los ponen al revés, y eso es incorrecto. Y tiene que, si da negativo, queda negativo. ¿Usted lo podemos cambiar? ¿Lo cambiamos de lugar ahí? No, no se cambia de lugar. Ah, no se cambia. Ah, bueno. Correcto. Aquí, si quedan el resultado negativo, así va a quedar negativo. Ya. Ok, entonces, hacemos este cálculo. Recuerden que la parte que tiene la Y, esa no se toca, solo se cambia por Z. Sí. Y al hacer 63 menos 70, queda negativo 7. Y entre 7 da 1. Ahora, ven que aquí les hago una observación. Siempre hay que colocar dos decimales. Eso es para que nosotros no nos perdamos. Y seguramente en alguno de los ejercicios
van a encontrar una dificultad al respecto. De momento que tengan dos decimales. Y si no tiene dos decimales, porque en realidad esta cantidad es exacta, menos uno, entonces lo vamos a rellenar con ceros hasta tener dos decimales. Entonces ya con esto puedo buscar en la tabla. Ese era negativo, ¿verdad? Entonces estoy en la parte de los negativos. Si me fijan, los valores de Z son todos negativos. Entonces ahora voy a buscar el menos uno. A ver, aquí está 1.60, negativo 1.20, y aquí más abajo, aquí está. Negativo. Tienes 87. 0. La probabilidad es 0.1587, pero hay un pequeño detalle, y ese no se nos tiene que olvidar. Aquí no lo tenemos en la forma de buscar en la tabla todavía. Porque está el signo mayor. ¿Cómo arreglo ese signo mayor? Lo vamos a hacer con el complemento. Entonces, ¿el complemento qué es? Cambiar el signo. Y en teoría, aquí debería de haber un igual. Este debería ser menor o igual. Sin embargo, cuando hablamos de probabilidad normal, en sí, cuando hablamos de probabilidad normal, no importa si está el igual o no. Entonces, solo en el caso de probabilidad normal. Porque esto, si ya esto lo hacen en el de binomial que vimos ayer, ahí sí les va a afectar. Pero en este caso, de normal no afecta. Solo en el de normal. Así que si aquí ponen el igual o no, en el de distribución normal no afecta. Entonces, si usamos el complemento, lo que me permite es simplemente cambiar el sentido del signo. Y ahora que está cambiado de sentido del signo, ya podemos utilizar la tabla. Entonces, ahora sí tendríamos que colocar uno menos aquel valor que habíamos visto. Sí, 1587. 0.1587. Sí, está. Y ahí sí hacemos la resta. Y entonces la probabilidad nos queda 0.8413. Creo que lo está tapando esto, pero... 8413. Sí, lo puedo ver. 0.8413. Ok. Entonces, vean que ya llevamos acumulados dos casos o dos situaciones en las que vamos a resolver este tipo de ejercicios. El primero es... que nos aparezca de esta forma, donde ya está el signo menor. Ese es el caso más sencillo. Solamente transformamos y lo buscamos en la tabla. Ahora bien, el caso cuando es mayor, transformamos igual y luego aplicamos complemento. Y obtenemos el resultado. Y pues ahora vamos a ver el tercer caso. Que es cuando nuestra variable está entre dos valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Son menores, le digo, los dos. Sí, son menores los dos, pero sí. Este de aquí está a la izquierda. Sí. Entonces eso todavía lo modifico un poco. Pero no hay gran problema. Y lo primero que vamos a hacer es transformar. Siempre lo primero que hacemos es que si nuestra variable no es normal estándar, vamos a transformar. Entonces, lo mismo. Este 68 menos la media. Y el resultado dividido entre la expresión estándar, que sí. Hacemos lo mismo con Y. Me queda esto. Y el tercer lado sería 74 menos 70 entre la deviación estándar. Y pues ahora toca hacer estos cálculos. Y pues aquí cuando lo hagan en calculadora, les recomiendo poner entre paréntesis la resta. Porque si no, la división solo se lo va a tomar del último término en lugar de la resta. Entonces ahí para que lo tengan presente.
si hacen 68 menos 70 entre 7 y no ponen paréntesis, solo les va a dividir el 70 entre 7 en lugar de todo. Entonces, hay que poner la resta entre paréntesis. Y pues, este lado de aquí nos va a quedar negativo 0.2857. Pero lo queremos a dos decimales, entonces, negativo 0.29. Redondeado. Correcto. Y el de la derecha queda 74 menos 70 es 4, dividido entre 7, 0.57, redondeado. Ok, una vez que ya transformamos, este es el procedimiento que vamos a hacer. ¿Sí? El que tiene el valor de la derecha, esa probabilidad va a ir primero. Y el que tiene el valor de la izquierda, va a ir de segundo. Me disculpen por las líneas, pero ese va a ir de segundo. Todo punto. Entonces recuerden que aquí van a cruzarlo. Primero va el de la derecha y luego el de la izquierda. Siempre probabilidad de que Z sea menor que el de la derecha, menos probabilidad de que Z sea menor que el de la izquierda. Ok, entonces, si se fijan, estos dos están con el signo menor que. Entonces esto lo podemos buscar directamente en la tabla. Primero es 0.57. Aquí está. 0.57 está en la parte positiva. Y está por aquí. Es 0.7157. Y el de la derecha es negativo 0.29. Entonces, 29. Voy a los negativos y ahora busco 0.29. Estaría aquí 0.3859. ¿Ok? 0.3859. Luego hacemos la resta y ya tenemos nuestra probabilidad. Entonces, esos son los tres casos que uno se puede encontrar en este tipo de ejercicio. Que sea directamente menor, en ese caso solo transformo y busco en la tabla. Que sea mayor, en este caso tengo que usar el complemento, y que está entre dos valores y tengo que hacer esta operación de cruzarlos. El de la derecha va primero y el de la izquierda va segundo. Ahora, necesito comentarles una situación, pues como la universidad no nos ha asignado una cuenta que dure las 2 horas de clase, resulta que se va a cortar dentro de un minuto la sesión. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez se... ese corte, voy a convertir el video de la sesión y ustedes van a volver a entrar. Yo les voy a avisar en mi grupo justo ahorita en cuanto le den al enlace. Pero no va a ser mucho tiempo, cuestión de un par de minutos por mucho. Y así trabajamos otro ejercicio de estos. Está bien. Está bien. Está bien, Lick. Bueno, entonces. Está bien, Lick. Entonces, vamos a esperar un ratito.